estadio. Yo te daré una cosa que empieza por G. Ayúdeme la avalancha sur. A la cuenta de tres, pero todo con fuerza. A la una, a las dos, a las tres. Yo te daré. Esto termina siendo un espectáculo que uno reconoce, que uno disfruta y por otro lado aspira que se repita en otras partes del país, porque esto es un país dentro del país. Lo que se vive en San Cristóbal, en Táchira, con el fútbol es algo que se siente en Mérida, se siente, sobre todo en los Andes, hay una afición bien fuerte por este deporte, pero uno aspira que en algún momento esto se traslade a otras regiones del país. Ha habido manifestaciones en Maracaibo, ha habido manifestaciones en Puerto La Cruz, también en el sur del país, en Puerto Ordaz viven con gran pasión el fútbol, pero nada se compara con San Cristóbal. Entonces es un shock para quienes no han tenido la oportunidad de vivirlo. Yo afortunadamente la vida me colocó 2 años aquí cuando era un muchacho que apenas estaba saliendo del bachillerato y por eso no me sorprende. Uno termina mirando porque pareciera que cada día es más grande, pero no me sorprende porque viví 2 años aquí y cada 15 días subía a Pueblo Nuevo, al antiguo Pueblo Nuevo. No tiene nada que ver con esta joya arquitectónica que es este estadio, con todas las comodidades y del sentimiento de la gente hacia el equipo. Y es impresionante llegar a Caracas y hay aficionados de Táchira, ir a Puerto Ordaz y hay aficionados de Táchira, estar incluso en Buenos Aires y conseguir aficionados del conjunto Tigrado. Yo pienso que esa pasión que ha generado la institución durante muchísimos años y ese respaldo solidario que ha caracterizado justamente a esta noble afición, porque hay que decirlo con mucha responsabilidad, Táchira tiene la mejor afición del país, tiene la afición que más respalda, que es dura a veces, sí, cuando el equipo no anda bien, es exigente, por eso es la mejor afición del fútbol en nuestro país. Yo tenía como 20 años que no venía, porque quiero sentir esa experiencia, quiero compartir con el Táchira, o sea, vivir de cerca lo que vive el táchirense. Apenas me he asomado y ya lo que el impacto que recibes cuando ves esa barra así en dos colores, amarillo y negro, pues, o oro y negro, o aurinegra, como le decimos, es realmente impactante. El Deportivo San Cristóbal, que se llamó en ese entonces, nació sin cuna. Esto fue un hijo que nació sin cuna porque el primer partido y la sede del equipo fue en el Guillermo Soto Rosa de Mérida. El primer partido se realizó en la Copa Venezuela de 1975 y el primer partido lo realizamos en Puerto La Cruz, en donde perdimos 2-1. Posteriormente el primer partido de local se realizó en el Guillermo Soto Rosa, que le ganamos justamente a Estudiantes de Mérida. Y el primer partido como local fueron unos meses posteriores, pero en el Estadio Táchira, un estadio que fue diseñado y estructurado para la práctica del béisbol. Posteriormente vinimos a Pueblo Nuevo, en donde después de realizarse la inauguración, una parte de la tribuna y la inauguración del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en 1974, con motivo de los primeros Juegos de Interfuerza, trajo como consecuencia de que se pudiera adaptar o ampliar un poquito lo que era la tribuna. No, la afición aquí ha sido siempre con el mismo entusiasmo, la misma emoción, la misma participación. Cuando jugamos en Mérida, se trasladaban caravanas espectaculares a Mérida. Cuando jugamos en el Estadio Táchira, la gente se quedaba en la calle y se guindaba en las torres de iluminación y encima de las paredes. Y cuando vinimos a Pueblo Nuevo, siempre el equipo fue consecuente, fiel y ha venido creciendo. Y todos aquellos que hace 30, 35 años acompañaron el equipo, hoy vienen los nietos, los hijos y todo eso para hacer esta gran afición que está en San Cristóbal. Yo no tuve la suerte de estar en este estadio nuevo dirigiendo. Yo dirigí muy poco Maracaibo. Pero me imagino que se siente igual la presión. Al director técnico no tanto, sino más bien a los jugadores, pero eso hay momentos o hay jugadores, por lo menos a mí me potenciaba este ambiente. A mí me motivaba muchísimo porque toda esa gente, independientemente que no apostara a mí, iba a verme y estaba allí pendiente de nosotros. Entonces es algo que para mí es bueno para el espectáculo. Yo prefiero eso de estar jugando como en otras canchas con 300, 500 personas. A mi momento más emotivo con el Deportivo Táchira fue en el año 2000, cuando salimos campeones, no por el campeonato, sino porque en esa época, un año antes, había fallecido mi padre. Yo
me había retirado del fútbol momentáneamente y Catarroqui y César Semedey me devuelven a jugar al fútbol y era algo que yo no esperaba. Y por supuesto en ese momento la gente también estuvo conmigo y recordando aquel título y dedicándoselo a mi padre. Ese fue el momento más importante que viví aquí. Todos pueden pensar que estoy feliz, claro que estoy feliz, pero siento una gran responsabilidad, porque ahora este equipo por el cual hemos luchado, hemos trabajado, en compañía de todos, ¿no? Porque esto no es solo una persona, esto es todo un gran equipo. Aparte del cuerpo técnico, los jugadores, hay un equipo operativo, un equipo logístico, están los medios de comunicación social, está el público, donde están nuestras barras, donde están todos los aficionados. Entonces, sentimos una responsabilidad más grande porque a la gente le gusta un equipo ganador y ese equipo ganador se lo colocamos allí. Ahora es más grande la responsabilidad por eso. Y bueno, lo asumimos con mucha humildad, pero claro que estamos felices. Una vuelta olímpica es la expresión máxima del jugador de fútbol que ha cumplido con las metas que se ha programado durante todo el campeonato. Es lo máximo para un jugador de fútbol. Es decir, hay una vuelta olímpica que vamos a dar hoy con seguridad.